Hola a todos, este vídeo está dedicado a una avería de la placa electrónica de los lavavajillas TK, en concreto al problema del condensador. Es un tipo de avería que el servicio técnico cuando viene a asistir a la avería lo que hace es cambiarnos la placa. A nivel componentes, pues en otros países puede ser, pero en España ya prácticamente no se repara nada. Por lo tanto, por la avería de un condensador que nos costaría 1 o 2 euros, pues tenemos que pagar el coste de una placa completa. Vamos a ver en qué consiste la avería. La avería consiste en que el condensador se queda bajo de capacidad, se queda a un nivel, tiene que ser su valor normal de capacidad 1,5 microfaradios y se queda en 0,5 aproximadamente, lo que implica que el lavavajillas no finaliza el ciclo, se queda lavando ininterrumpidamente, cuando llega a los 5 o 10 segundos se resetea y vuelve a continuar y de ahí no sale, por lo tanto no finaliza. Esto implica realmente que el lavavajillas, el último calentamiento, no lo realiza, por lo tanto, por problemas del condensador, no acaba de calentar el agua como toca y por lo tanto no finaliza el lavado. Este es un condensador que me ha llegado de una placa, no dispongo de ninguna placa en concreto de este lavavajillas y nada, ya que me han pasado el condensador, pues vamos a ver qué medida es la que da el mismo y la medida que nos daría un condensador en buen estado. El condensador es de 1,5 microfaradios, 275 voltios, MKP. Si podéis de otro valor que no sea MKP, pues puede dar problemas. Si busquéis en la tienda los MKP, pues para este tipo de placas donde el condensador funciona con tensiones muy elevadas, es el más adecuado. Este lo comprobaremos ahora en el capacímetro. Descargamos el mismo para estar seguros de que no tenga tensión y no averíamos nuestro aparato. Como es de 1,5, ponemos el aparato en la escala de 2 micros y comprobamos el condensador. El mismo en la escala de 2 micros nos da 0,517, 0,5. Por lo tanto, tiene un tercio de la capacidad que tendría que tener. Un condensador que estuviera en buen estado, como sería este otro, vemos que en lugar de 0,517, pues nos da esta otra medida. 1,4, 1,412. Por lo tanto, este condensador estaría en buen estado, este está averiado. Vamos a ver cómo lo comprobaríamos con el comprobador de condensadores, con el comprobador con bombilla, que ya hemos visto en vídeos anteriores. Pues sencillamente, colocamos nuestro condensador, tengo el comprobador apagado, colocamos el mismo, comprobaremos en la escala de la bombilla de 15 vatios en la escala de 1 a 10 microfaradios, he conmutado, conectamos y vemos que la bombilla apenas se enciende su filamento. Si puenteamos el interruptor, vemos que se enciende 100%. En este caso, apenas se enciende el filamento, por lo tanto, en la bombilla tan solo están cayendo unos 60-70 voltios aproximadamente. Por lo tanto, condensador averiado. Haremos la comparativa con un condensador en buen estado. Conectamos y vemos que la bombilla, en lugar de 60 o 70, se pone en 160 voltios. Prácticamente se enciende casi al 100%, tal como veis. Por lo tanto, este condensador estaría en buen estado. Descargaremos los condensadores, tal como veis. A este le quedaba un poquito de carga todavía. Nunca os fiéis. Después de realizar la prueba del test de condensadores, de tocar los terminales si antes no habéis descargado los mismos, ya que los condensadores pueden quedar cargados durante minutos o incluso algunos durante horas. Me he llegado a encontrar condensadores que llegan a aguantar la carga incluso hasta días. Por lo tanto, siempre después de comprobar un condensador con el cable de test con bombilla, descargando el condensador, puentea sus terminales para estar seguros que no queda ninguna carga en el mismo. Pues lo dicho, si tenéis avería de la placa electrónica del lavavajillas TK, de algunos modelos, esa avería, si no finaliza el lavado, avería del condensador de 1,5 microfaradios. Espero que os sirva de ayuda. Un saludo para todos.